¿Qué hubo? ¿Ya estamos ahí o qué onda? Creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver. ¡Sí, ahí estamos! ¡Ahí estamos! Maquillaje, producción, ¿todo bien? Ahí vamos. Me acaba de escribir el... Ah, mira, está el Jeffrey, chido. Me acaba de escribir el Christian, que ya está más puesto que un calcetín. Pero como yo... Vamos a... ver si se conecta por aquí. A ver. Es que yo estoy medio piedra para esto. A ver, vamos a ver... Parcero, conéctese por ahí, mándenme un comentario y ahorita yo lo hago una solicitud, parcerillo, si anda por ahí. Chido, ¿no? Pues saludos a todos, a todos los que están conectados. Chido por estar aquí. Esta plática la estoy haciendo porque nos escribió mucha gente con lo de la plática que tuve con Javi Volumen, que hiciéramos otra con otro artista, otra persona inteligente, interesante, cotorra, todo lo que conlleva una buena entrevista, una buena plática. Y déjenme ver, ¿cómo le podemos hacer aquí? A ver, veamos. A ver, ¿ya está conectado el Cristian por ahí? Cristian, no te veo, carnalito. Vamos a ver si se conecta. Pero bueno, por lo mientras, en lo que se conecta Cristian, es su cumpleaños, para que me lo feliciten al muchachón. Yo ya le mandé un mensaje, su canción de rap, con todo el flow que tenía, que habido y por haber. Porque aunque no lo sepan, pues yo soy, aparte de ser atractivo, buena onda y todo el pedo. Mira, aquí me están escribiendo. ¿Cómo le hago ahí, padrino? A ver, déjame ver. Ahorita vamos a ver qué onda, carnal. Conecto. Sí, se tiene que conectar, parcerito. Déjame ver aquí tantito. Ahorita yo resuelvo este problema, parcero. No se preocupe. Cristian. A ver. Gringo Inc. Creo que está. Híjole, no lo encuentro. ¿Dónde estamos? Este no. Go live. Gringo. No lo veo. No veo al Cristian. A ver, déjame ver. Go live with Gringo Inc. No lo veo. Canijo, no lo encuentro. ¿Qué está pasando aquí? Déjenme ver. Cristian. No. Pues no lo encuentro. A ver, ¿qué onda está aquí? No aparece. ¿Qué hubo? Estamos haciendo aquí mal. A ver. Ahí está. Ya lo vi. Ya te vi. Entonces, aquí lo que vamos a hacer. Pues es que no, mi teléfono no agarra chido, ¿eh? No sé qué onda. Gringo. Ahí estás. Ya le hice la solicitud. Ahí está. ¿Quién sabe qué onda? Si no, ¿qué onda? ¡Qué huele! ¿Qué le pareció a usted? ¿Cómo estás, padrino? Chido. ¿Qué huele? ¿Cómo está, parcero? Tus venas. Vientos. ¿Cómo va ese cumpleaños o qué? Bien, súper bien. Todo muy tranquilo, muy bien, con la familia, con salud. Qué bueno. Sí. Ya, sí. 22, ¿no? Por ahí cumplimos. Sí, 21, apenas. Oiga, parcero, pues vea, yo le comentaba que la vez pasada que había hecho la entrevista con Javi Volumen, mucha gente escribió y nos comentó que hiciéramos otra entrevista de esas buenas, ¿no? Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer aquí es como conectar con camaradas que ahora sí que estén bien metidos en el tatuaje o que tengan algo bueno que decir o interesantes, ¿no? Que se haga la plática más o menos como de ese estilo
que esté más enfocada en cosas positivas del tatuaje, ¿no? Y obviamente que yo conozca para tener algo de qué desenvolver una plática. Y con usted, pues, he viajado bastante y hemos hecho un montón de cosas. Entonces, tenemos de dónde sacar material, ¿no? Obviamente, yo creo que podemos empezar por cómo lo conocí. Y a usted a través de Ish. Primero conocí a Soren y fue que los conocí en Dinamarca y ahí se fue haciendo como una buena amistad porque pues a mí me caían muy bien ellos, ya tenía una amistad con ellos y cuando lo llego a conocer a usted y me doy cuenta en el plano que está usted de tratando de hacer las cosas de una forma extraordinaria o bien, o enfocarse en el tatuaje en la forma en la que ya lo tiene ahorita dominado, ¿no? O en lo que va más o menos encarrerado. Ahí sí me di cuenta de que se estaba hablando de una persona seria, ¿no? Y además de adelante tuve tiempo de viajar con usted y compartir más a otro, en el entorno ya del tatuaje, ¿no? O sea, pasó de la amistad a una cosa ya que supongo que usted y yo valoramos mucho, que es el tatuaje en sí. Tatuaje como ahora, sí, claro. Y ahora lo que yo veo es que usted nunca aflojó, o sea, nunca paró. Bajo las circunstancias que sea, bajo las circunstancias que estemos, yo siempre veo que usted va para adelante. Entonces, de esas personas son de las que a mí me gusta hablar o quiero presentar, porque en estas entrevistas yo lo que estoy tratando de hacer es así como, en la situación que estamos así, vamos a juntar todas las canicas y vamos a rodear el campamento y reagruparnos para otra vez empujarnos, ¿no? Todos para adelante. O sea, el chiste es aquí sacarnos uno al otro también. Y presentarnos uno al otro para que la gente no se olvide de que ahí andamos, porque es contundente que usted anda con todo ahorita, ¿no? Sea como sea la situación, usted sigue para adelante. Entonces, yo quisiera que platicar usted un poquito de dónde saca usted la inspiración de empezar de donde yo lo conocí, que ya llevaba un camino más o menos recorrido, hasta donde está ahorita, que es extraordinario su arte, ¿eh? Sí, sí. Pues, padrino, cuestión ahí fue como que, no sé, el mismo, desde ese momento cuando ya comencé a conocer a Soren, también tenía un montón de como de ideas y referencias por él, por el estilo de lo que hacía, ¿cierto? Yo ya venía trabajando un poco en lo oriental, siempre me llamó la atención y bueno, igual ahí teniendo la oportunidad de compartir con Ish y con Jaime, un montón de amigos, ahí fue que, no sé, empecé como a crear un poquito como el tema más profesional, ¿cierto? Claro. Entonces fue como de darme cuenta también de varias cosas que pues sí, obviamente uno pues no es perfecto y comete algún error o de pronto o los hace de una manera diferente, ¿cierto? No es, puede que no sea error, puede que sí, pero se hace de una manera diferente. Entonces lo que hice fue como empezar a retomar y a coger como tal las bases y los principios del tatuaje, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando yo hice como el cambio del punto en el que estaba como metiéndome en cierto estilo y como en de adaptar ciertas maneras como para tatuar. Y ya después yo caí en cuenta y dije, no, yo necesito comenzar de nuevo o por lo menos comenzar desde el principio, ¿cierto? Claro. Porque muchas veces uno lo que hace es como que, ah, quiero tatuar, cojo mis máquinas, las prendo y le doy, ¿cierto? Me gusta esto, lo hago, ¡fua! De una vez. Y uno lo puede hacer, ¿cierto? Es bueno, es una experiencia. Bueno, ¿cierto? Porque eso pues siempre va a traer como algo productivo de cualquier... Pero ya después, entrando en sí, como ya más en conciencia, yo dije, no, pues yo necesito, si quiero hacer todo esto bien, necesito ir como a unas bases más sólidas para que eso me haga como evolucionar de una mejor manera, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué dice? Retroceder un poco, ¿cierto? O sea, retroceder no en el sentido de decir, ay, no, voy a empezar a tatuar de tal manera, sino simplemente decir, bueno, ¿esto cómo comienza? ¿Cierto? Porque en un lado me voy a inspirar y ahí empecé como a buscar referencias, digamos, ahí fue cuando me pegué mucho de eso, pregunté mucha información con él, él también me brindó mucha información que fue muy valiosa y de ahí empecé a conocer también otros artistas que no tenía como en mente, que ni conocía ni sabía que existían. Y empecé a seguirlos, a ver su trabajo. Ya él mismo me pasaba varios, pues, varias información como tal, para decirme, eso está bacano, pero lo puede hacer, fíjese esto. Y ya, era eso nomás. Entonces yo como que, me dicen, listo, voy a hacer tal cosa. Y lo veo, pero yo qué digo, bueno, necesito estudiarle las estructuras.
culturas, estudiar un montón de cosas para poderlo aplicar ya al tatuaje, ¿cierto? A mi comodidad, para poder fluir durante el tatuaje. Entonces, bueno, fue así y ya de ahí ya fue que empecé como a darle, y ya como al año más o menos de que lo conocí a él, fue cuando se dio la oportunidad de pegarme el primer viaje. Pues a Entonces fue cuando me fui para allá, para México, que lo conversamos, y ahí fue que llegué ahí al estudio, y ya ahí tuve, no sé, eso, como un estalle ahí mismo, porque llegar allá uno a nutrirse de tanto conocimiento que no sé, eso me explotó la cabeza de una buena manera, y yo dije, no, yo debo es retomar todo esto, y allá yo me acuerdo que era feliz mirando todos esos libros, porque aquí también en Colombia es un poco más complicado el tema de adquirir ese tipo de información, ¿cierto? Es información que ustedes allá pueden tener más fácil en otros países, en Los Ángeles, en Europa, en cualquier lugar. Y aquí en Colombia casi no. No es tan como tan común encontrar ese tipo de información. Aquí es más fácil como que alguien lo trajo y entre los amigos se lo vende y ya. No es así como un distribuidor oficial o algo. Entonces, bueno, ya eso me fue motivando un montón al ver también la trayectoria de todos y ver como esa entrega como al tatuaje. Y ya yo teniendo esas bases, empecé como a enfocarme más como por lo que empecé a adoptar, ¿cierto? Y así mismo como a poderlo representar y como hacer una manera de la cual pueda como, o sea, puede ser lo normal, puede ser lo que todo pero tiene algo de pronto como de mi esencia, que es lo que va marcando como una pauta que van a hacer como que, ah, bueno, esto lo hizo Cristian, ¿cierto? Claro. Mucha gente y hay mucha gente muy volada y yo digo listo, qué nota ser así bien volado y para qué necesito dedicarle, necesito disciplina, necesito tener unas buenas bases y ahí lo que yo hacía era encerrarme a estudiar. Entonces yo Claro. llegaba a mis días de trabajo, terminaba a las 12, 7, 8 de la noche, la hora que fuera, iba a la tienda, unas cervecitas, pum, y me las llevaba a mi casa. Y ahí encerrado en mi cuarto con mi mesa de dibujo, con mis libros y a dibujar, a leer y a dibujar y a practicar y a ensayar y a tirar líneas, a tirar de todo como a saber como de qué más podía cumplirme para poderlo como ir perfeccionando. Sí, Entonces. fíjese, por ejemplo, de lo que habla usted de esa disciplina que a lo mejor usted fue observando en los demás. Otra de las cosas que también, por ejemplo, allá en México usted es muy querido. O sea, usted llegó a México a aprender, como dice, ¿no? Pero lo que se llevó de México es que mucha gente al final lo quiso mucho, lo aclamaba mucho como tatuador. Y a lo mejor mucha de esa gente pues, es mucho más grande que usted. O sea, usted. Yo me he fijado que siempre se ha juntado con gente más grande que tiene un poco más de conocimiento, o a lo mejor está en su naturaleza juntarse con gente más grande, como a muchos nos pasa, ¿no? Pero Sí, yo creo que ahí lo contundente en usted es que no nada más se apegó a la gente que sabía, sino se apegó con la humildad y con el interés requerido para poder llegarle a esa gente que usualmente, como ya va muy encarrerada, es un poquito difícil que a veces agarres si quieres arrastrar a uno que no trae el mismo ritmo que tú, pero. Con usted lo que yo veo que pasó es que tuvo ese progreso porque siempre fue mucho de preguntar y de tener ese interés y de tener la humildad de decir, a ver qué me podría indicar aquí que estoy haciendo mal y todo. Entonces llegó a un nivel que hasta usted a veces me pregunta a mí, yo me quedo como, ¿qué me preguntas a mí si yo te tendría que estar preguntando a ti con lo que ya sabes, ¿no? sí. Obviamente todos aprendemos de todo, ¿no? Pero a Claro. lo que voy con esto es que yo creo que muchas personas voltean a ver a las personas un poco más jóvenes sin conocer su historia. Entonces yo puedo decir que conociéndolo a usted y a muchas personas allá en Colombia, que son las Sí. personas completamente talentosas y que se están forjando con la disciplina. Entonces, ese es un gran ejemplo de usted que yo quisiera que la gente también conociera. Obviamente usted es muy conocido, ¿no? Pero como les digo, el objetivo con estas entrevistas para mí es que vean la calidad de personas que yo conozco y presentarlas al mundo, porque estas pláticas las ven a nivel mundial. Entonces, de repente, otra cosa que pasa muy común es que dicen, ah, Cristian Páez, el que hace tal arte, ¿no? El de los dragones, el del arte japonés. Pero ya cuando te ven en vivo y ven que eres una persona completamente accesible y humilde, dicen, pues tiene todo el paquete, carnal. O sea, esta persona, tal vez me la imaginé como un inalcanzable por lo que hace, pero no Sí. se dan cuenta que lo vienen arrastrando con toda una disciplina,
con toda una entrega. Ve, oye, su cumpleaños, parcero, y vea lo que está haciendo. Sí. Realmente se apegó al tatuaje, ¿no? Un ratito que nos regale, también muchas gracias por eso. Sí, claro, no, gracias a ti, padrino, por tenerme aquí en cuenta también para la conversación. Y retomando también un poquito eso de lo que dices de pegarme como a los, pues, de la forma de ser de uno. Muchos clientes también me ha pasado que llegan a tatuarse y me dicen, uy, ¿sabe qué? Me escriben. Me dicen, ah, es que quiero cotizar un tatuaje, lo que sea. Yo les respondo. Me dicen, gracias por responder. Y yo, pues, ¿cómo así? Si me están buscando por lo que yo hago, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Responderle. Y ya después, cuando uno se conoce ya con las personas, empiezan los proyectos, lo que sea, es cuando empieza como uno a crear muchas amistades. Y yo me he dado cuenta mucho es de eso. He conocido muy buenas personas a través del tatuaje. Claro. Claro. Apenas llega uno y empieza como a conversar y a darse cuenta y lo que dice es como que no, es que a mí me da pena preguntar porque es que uno no sabe si es caro, si es barato, o si respondan y todo. Y yo era como que a mí todo mundo, yo procuro responderle a todo mundo. A veces me demoro porque he respondido a otro, lo que está, pero a todo mundo le respondo. Entonces, es como hacerlo de esa manera y eso yo creo que es como lo que dices, como tener humildad y también es darse cuenta que uno es una persona común y corriente. Como sí. Hay que compartir algo con uno, pues yo porque voy a decir que no lo voy a hacer. Entonces eso también es parte como de esa entrega para poder como estar y eso lo hace crecer mucho también como persona y eso me ha funcionado un montón en cuanto al tatuaje también. Claro, y fíjese que por ejemplo ahí usted, que es una persona un poco más joven que nosotros, es por eso que quiero reafirmar mucho esto para que la gente sepa de qué ahora sí que de qué lado más que la iguana con las generaciones que vienen atrás de nosotros. Usted ahí nos dio o está dando un ejemplo de humildad, ¿no? Porque le voy a decir qué es lo que pasa. Mucha gente a nosotros nos voltea a ver con una cierta admiración. Ya ve que usted y yo hemos llegado a lugares donde nos reciben y firmamos autógrafos y nos quedamos como, yo nada más soy... Sí, sí. Pues los aeropuertos, ¿no? Pues los aeropuertos. ¿No? Pero gracias, ¿no? Una foto y uno como, ¿qué? Va, pues bueno, normal, pero no tiene nada que ver. Entonces, sí, en realidad se agradece en realidad porque eso demuestra que la gente está ahí, ¿no? Está ahí viéndote, te está observando, está viendo qué haces, que eso es bien importante porque eso es lo único que te reafirma a ti. Es que te tienes que poner las pilas, no puedes defraudar a esa gente que tiene un concepto de ti, de una persona que es tesa, ¿no? Que es trabajadora, que es, sí, que es buena. Entonces, eso más que tomarlo como un halago, ay, yo, ¿no? Es como, ahora me tengo que poner más las pilas porque me están observando, carnal, esa gente espera algo de mí. Y qué bueno, si no fuera eso, no, a lo mejor ni siquiera consideraríamos el estar siempre apegados a esto, ¿no? Porque supongo que hay gente que lo toma de la forma incorrecta o quiere rockstarear o quiere... Y es todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que aquí en esta ocasión de que tengo que platicar con usted, yo alcanzo a observar que las cosas más importantes de sobresalir en esto y de estar siempre apegados a esto es la consistencia. O sea, no hay de otra. No hay de otra. No hay una varita mágica que pueda decir, ahora tú vas a ser muy bueno. Es imposible, cabrón. Sí, no, y aparte de eso, no perder su esencia. O sea, eso también es indispensable. Uno puede aprender muchas cosas y lo que sea, puede estar en cualquier lugar del mundo, pero si uno pierde su esencia, pierde también. Y eso es lo que no veo como tan viable en este caso, en el proceso del aprendizaje en el que estamos siempre, ¿no? Claro. Porque, yo hago algo, pero yo no me las sé todas. Ahí estoy aprendiendo más cosas. Entonces, ¿qué hago? Como después verlo, preguntarle a cualquier amigo, como lo he hecho contigo, como, hey, padrino, pasa esto, tata, ¿cómo lo ves acá? ¿Qué recomendación me das o cómo hacerle? Y ahí me dicen, no, yo lo veo así, yo le haría tal cosa, o de pronto no sé, o sea, en cualquier momento nos encontramos esas respuestas, pero digamos, lo hago con tal de ver otras opciones, con eso poder corregir, o algo así. Entonces, yo creo que es la mejor forma de evolucionar también es preguntando. Uno responde muchas, pues encuentra muchas respuestas y también soluciona dudas que uno a veces tiene preguntándole a personas, como dices, independientemente que sean mayores, que sean menores, o como la
También, entonces se me hace como bueno y también ahí uno va aprendiendo como a saber ese círculo en el que se mantiene y a ver a quién sí se le puede preguntar y a quién no, porque hay unos que pedirles citas para preguntarles algo, hay otros que sí, claro, de una tata. Entonces, esta es la idea, ahí va aprendiendo uno a conocerlos y ya después ya uno va creando como un círculo, por decirlo así. Claro. Entonces, es bueno porque pues es una retroalimentación, que es lo que necesita. Claro. Oiga, parce, ¿usted está conectado al Wi-Fi? ¿Sí? Porque se corta un poquito. Bueno, se entiende todo lo que dice, pero sí de repente se corta un poquito. No importa, nada más hacer una pregunta. Sí, mire, yo lo que estaba platicando ayer con mi compa este Pepe de Nueva York, yo platico mucho con él de un montón de cosas porque es como con usted que tenemos un lenguaje ahí más o menos que parecido. Y hablamos de ciertas cosas que las más o menos las digerimos. Y que por eso se me hace muy importante que la gente vea esto. Porque mucha gente, fíjate que ni conoce, o sea, no es tatuadora ni nada. Y tiene un interés súper, pero amplio por esto, ¿eh? La vez pasada que escribí con el volumen, me escribió mucha gente de personas que no tatúan y diciéndome, ya quiero conocer esos lugares de los que hablaron o qué interesante. Entonces, si uno que sabe ciertas cosas o las alcanza a comprender, las puede compartir con cualquier persona, qué mejor que esto, ¿no? Especialmente en estos momentos, parcero, que es muy importante dejar un legado ahí para la gente que viene, porque quién sabe qué va a pasar con. Hay mucha gente que va a dejar de tatuar, lo va a retomar, y dejar un poquito de información para la gente es bien importante, ¿no? Entonces, eso que usted platica de la esencia, pues, como le platicaba, yo tengo la fortuna de haber viajado con usted y con otros tatuadores. Y las aventuras que nos hemos aventado, nos podemos aventar aquí 2 horas Uy. platicando de eso, que no, en realidad ni viene al caso ni es de esta plática, pero a lo que me refiero es que en realidad sí es cierto, usted tiene una esencia tanto adentro como fuera del tatuaje, ¿no? Entonces eso es lo que a la gente supongo que le encanta y por eso sus clientes lo buscan. Otra cosa que yo encontraba súper importante platicar es el valorar a los clientes, porque ellos son todo para nosotros. La Claro. mayoría de la gente habla del tatuaje y habla de miles de cosas, parcero, pero nunca le damos un crédito al cliente como tal propio, como en realidad se lo merece, ¿no? Porque esa gente ahorra su dinero, Ahorra. invierte su tiempo en nosotros. Aquí viene gente, carnal, que viene súper cansada de trabajar, súper devastada y llega y se llega a tatuar y hasta se duerme, de que viene cansadísima, pero no falta a su No cita. falta. Y son súper leales y esa gente creo que es muy, muy importante mencionarla también porque no, somos como los artistas, carnal, sin el público no somos nada. Eso. Sí, claro, un artista graba un disco, pero ¿quién lo va a escuchar? La gente, Sí, ¿no? claro. Sí. Entonces, Y esa yo es veo otra que usted ventaja. también tiene mucha, muy buena relación con sus clientes, ¿no? Sí, yo he tenido, como te digo, he creado como buenas amistades. He creado buenas amistades también de cuenta de eso, de clientes que resultan, pues sí, o sea, hay coincidencias de pronto de algún trabajo, algún lugar, o simplemente hay una conexión como con la persona, ¿cierto? Entonces, cuando tiene uno como esas conexiones, me parece que como que todo fluye mejor. Y pues Claro. bueno, yo digo, ¿qué más que agradecerle a ellos que son los que pues están queriendo algo de lo que uno hace? Entonces yo digo, comemos gracias a nuestros clientes, nuestros pacientes, ¿cierto? Y ya de Claro, ahí, claro. entonces muchas veces es como que, ah, me preguntan por algo pequeño, cualquier cosa. Me dicen, ah, pero usted se hace esto pequeño, que yo veo que solo hace cosas grandes. Yo, hágale que yo hago de todo. Detrás de esa cosa pequeña, se antojan en un brazo y ya después hágame toda una espalda, hágame todo un brazo, toda una pierna. Entonces, eso, detrás de un tatuaje va otro y va otro y va otro. Entonces, ha sido muy buena la experiencia con clientes, pues he conseguido, pues he tenido buenas relaciones con ellos también, porque, no sé, como que yo soy de los que me gusta cuando tatúo, no tener audífonos. No tener audífonos, se me hace una falta de respeto también. Una música moderadita, un volumen como medio para poder conversar. Eso se me hace que también le hace más ameno una sesión, un tatuaje a cualquier persona. Claro. Entonces, yo soy de los que me pongo a conversar y vamos hablando y todo va fluyendo. Llegan momentos en los que se queda uno callado, pero normal, pues de resto, procuro como ser muy formal con las personas. Igual, pues así soy, ¿no? Pero procuro como hacerlo sentir bien, ya que el tatuaje como tal es una experiencia, ¿cierto? Y que sea una buena experiencia, que duela, pero pues que lo recuerden también bien.
¿cierto? Y que ya el producto final, que es lo que también se necesita, sea positivo y ya después quieran volver por más. Entonces, de esa manera funcionó y me ha parecido muy bueno. Qué bueno, sí, fíjese que, por ejemplo, yo lo que veo mucho en ustedes es que le da una prioridad al cliente que se lo, o sea, siempre lo he visto, yo lo he visto en persona, ¿no? Entonces, sí, creo que también ha sido el éxito de que usted haya podido viajar tanto, de que la gente lo llame de regreso a donde va. Esta vez que fue, estuvo con Philly Blue también, ¿no? Si nos puede platicar un poquito de eso, que a toda la gente es como un sueño, ¿no? Sí, claro, también para mí eso fue algo también único, y yo lo que pude percibir también de él fue eso, como su conocimiento, como tanta cosa que tiene y la sencillez que lo rodea. O sea, él era como llegar, yo llegué allá y apenas golpeé, bueno, me abrió él, dije, ah, ¿cómo estás? Bienvenido, tal, lo que sea, sigue. Me hizo seguir ahí, él en medias. Sí. Quítate los zapatos, ponlos acá. Yo, ah, bueno, ¿quieres un café? Y yo, bueno, listo, me sirvió un café. Y ahí me dice, ah, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Y tal, yo, no, vengo de Colombia, pasa esto, tal, sigo mucho tu trabajo, me gusta mucho esto, es un ejemplo a seguir y tal. Bueno, le llevé ahí un detallito y después me dice, ah, bueno, y muéstrame qué estilo haces, qué te gusta. Yo, no, me gusta mucho el japonés, me gusta como tal. Me dice, ah, ok, bien, ven por acá. Y me hizo seguir otro cuarto. Apenas llegó a ese cuarto, llega él y saca una guitarra. Mientras yo me tomaba el café, saca una guitarra y empieza a tocar la música. Bum, 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 y empezó a tocar y a tocar y a tocar. Y yo, ay, este man, ¿qué? Me dice, que bueno, déjame ver qué trabajo haces. Cuando llegó y le pasé el Insta, mi celular con el Instagram, y lo que hizo fue empezar a revisar todas las fotos, una por una, y las miraba, las ampliaba, reducía, y me decía, es que, ah, mira, ¿sabes qué? Pum, llegó y se acercó a una biblioteca y sacó 3 libros. Y me dijo, date la repasada de esto, haz lo que quieras. Pum, me pasó el de Ichibei, uno de Horiyoshi, y... Ah, no, eran dos de Ichibei y uno de Horiyoshi. Y yo, ah, listo, de una, me dijo, es que el japonés es muy fácil, es sencillo, es respetar esos parámetros y el resto, hazlo como quieras. Y yo, fácil. ¿De dónde, no? Este man está loco. Cuando ahí me dices que sí, repáselo, y mientras tanto voy mirándolo. Después de que vio todo mi Instagram, todas mis fotos y todo, y volvió y cogió la guitarra y volvió y empezó a tocar. Y toque su guitarra y dele, mientras yo revisaba eso. No, yo me sentía una película. O sea, yo dije, no, este sueño. Y este man así, cuando después me dijo, listo, por este lado, que es que estoy haciendo un tatuaje a un amigo. Y me pasó ya a otro salón, que es donde está solo su camilla. Solo su camilla, estaba todo ese salón. Y tenía un proyecto de una espalda. Estaba ya terminándolo. Y yo, ay, no, ¿qué es esto? Y me dice, no, acércate, mira. Se puso los guantes. Comenzó a tatuar. Bum, 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 bum. Pasa la máquina. Mira, la sientes acá. Mira, ta. Escúchala. Siéntela. Ahora mira. Bum, y empezó a tatuar. Y limpió. ¿Sí ves? Es fácil. Y yo, no, este man se tocó. Me dejó más loco. Yo era como, ¿cómo es posible? Como tanta sabiduría y tanto conocimiento junto y tanta sencillez. Y claro, bien, ¿sabe qué? Esto es impresionante. Eso me cambió un montón la vida, el chip. Tantas cosas que me dijo. También lo admirado que estaba. Le pregunté si vendría a Colombia. Y me dijo, no, ya Colombia no, porque le tengo miedo a los aviones. Yo me fui por tierra. Entonces, por tierra para llegar aquí, ni modos. Pero sí, en algún momento conversamos de la posibilidad de tatuarme con él. Y pues bueno, me dijo, no, mira mi número, cualquier cosa, me hablas cuando sepas que vas a venir. Y yo separo uno de los días de descanso y te hago algún tatuaje. Porque sé que vienes desde por allá. Y yo, ah, bueno. Pues, sí. ¿Quién va a hacer eso? Una agenda de 1 o 2 años ocupado, lo que sea, y tomarse el tiempo, darle un número de contacto para poder como tatuarse en el momento en el que vaya a volver. O sea, claro, en ese momento no se pudo, porque ya estaba tatuando un amigo de él y era el día del descanso de él. Pero imagínate, o sea, es como ver eso mismo, un día de descanso y tatuar un amigo. O sea, como claro, preferir tatuar un amigo que estar por allá acostado viendo películas o algo así. También me pareció un gesto muy bueno y pues bueno, ahí se aprendió un montón de cosas. La energía de él es impresionante. Sí. Pero impresionante ver como esa sencillez para todo. Y bueno, ya después saco una camiseta, me la dio. Y nada, ya mando como
como el saludo, vio mis tatuajes, lo que tenía, me preguntó quién los había hecho, me decía, ah, bonito esto. Y ya después me empezó como a aconsejar como tal en lo que yo hacía, en lo que hago. Entonces me dijo, mira, digamos, este tatuaje no está mal, pero ten cuidado con esto, dibújale esto, hazle tal otra cosa. Te veré en unos años. ¿Cuántos años tienes? Yo no, tantos. Te veré en unos años. Yo veré, te veré por ahí surgiendo un montón. Nos veremos en alguna expo, en algún lugar del mundo nos volveremos a ver, me dijo. Y yo, ¿qué? Yo no, este man la acaba de rematar con eso. Eso es Y mágico, también ¿no? la odisea para llegar allá, porque eso es en las montañas, en Suiza, llegó en una parte y eso es una montaña, es un zigzag hasta que subió uno a la montaña, la traspasó y llegó uno a un pueblo fantasma. Allá no se veía nada, no se veía gente. Y yo, ¿esto será que sí o será que nos perdimos? Cuando encontré el loquito de Liu Family en el buzón de los correos, y ya ahí está toda una casa súper vieja, la última casa de un barrio ahí que uno ni se imagina. Yo juraba que iba a tener un aviso gigante, un portón grandísimo y todo, y no, es todo como muy privado. Y él me decía, no, aquí tengo un montón de regalos, me llegan cada rato correos, cartas, cuadros, me llega tal cosa. Y me dijo, hasta me llegan los gatos callejeros. Y salimos mientras se fumaba un cigarrillo y habían como 10 gatos callejeros ahí afuera y él sirviendo leche, dándoles comida y ya. Me dijo, aquí hasta me llegan gatos callejeros, aquí llega de todo, todo el año. Ya, es que con esa energía, ¿cómo no? Súper Ya sería el colmo, ¿no? sí, no, es Sí. que... Fíjense que qué bueno que menciona esto y quería tocar este tema con usted para que la gente escuchara un poquito de cómo es una experiencia con esta persona que es un monstruo del tatuaje, ¿no? Tal vez es a lo que me refiero contigo. Ayer estábamos platicando de la magia del tatuaje, carnal, de que en realidad nosotros lo vemos como si fuera un sueño, así como dijiste, tú parece que estoy en un sueño. Es que en realidad sí es un sueño, carnal, o sea... Tú lo estás viviendo, pero no puedes creer que estés ahí. O sea, ¿por qué? Porque tu entorno, tu interés, todo se rodea de ese momento. Porque tú estás ahí, ¿desde dónde fuiste tú, no? ¿Desde cuándo escuchaste hablar de él? Lo que querías ver y encontrarte con una persona de ese calibre, con esa sencillez, es increíble, porque te está abriendo los brazos, ¿no? A cualquier persona. Fíjate que una de las cosas que yo escuché, ojalá y no esté mal, es lo que yo sé. Es que él se cambió a vivir ahí, a esa parte, para alejarse un poco de tanta gente, ¿no? Pero sin embargo, no quiere decir que lo haya hecho de una forma deliberada, de me quiero alejar de la gente. Simplemente la prueba está en que la persona que llegue, con la persona que tú hables y le preguntes de él, te va a decir la misma historia, que es una persona completamente humilde, amigable, calurosa, sencilla. Entonces, ese es un ejemplo que tenemos que seguir todos, porque yo me doy cuenta que de repente ya hay personas que tienen unos cuantos años tatuando. Y creen que son la vieja escuela, carnal, y empiezan a actuar de una forma completa. Óyeme, si estás viendo de verdad que no lo ves ni hablando mierda de nadie, ni lo ves quejándose de nada, al contrario, te abre los brazos, trata de ayudarte en lo que pueda, porque él sabe que la tiene, carnal. ¿Qué le puedes quitar a él? Nada. Al contrario, todos deberíamos de pensar así, carnal. Porque mira, tú y yo estamos hablando bien de él, de una forma extraordinaria, que dices, no, hombre, pues qué buena experiencia. Alguien va a hablar de nosotros y más vale que hable bien, porque nosotros estamos dejando ahí una historia atrás de nuestra carrera y puede que la gente diga, no, pues qué pinche mamón o qué persona tan odiosa, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo para a seguir, ¿no? Y qué buena la experiencia que tuvo ahí con él, parcero, porque muy poca gente ha podido llegar hasta allá y menos encontrar la casa, ¿eh? Que está súper escondida, ¿no? Eso, está súper escondida y aparte de eso, encontrarlo a él. Porque es que, bueno, otra cosa graciosa es que mientras buscábamos la casa, íbamos en un carro, mientras buscábamos la casa, pasó un man, se pasó la calle sin mirar si pasó algún carro, y era él, casi lo atropellamos. Y era él así con su capota, caminando, y llevaba unos tubos como unas pinturas, los portaplanos. Y los llevaba así, cuando un momento a otro nos vio y dijo, ay, perdón, y siguió. Y yo les di a los parceros, yo, es él. Yo les dije, es él, pero entonces él iba para un lado y el chipi nos guiaba para otro lado. Y yo dije, ay, ¿será que si vamos donde él, lo perseguimos? Yo dije, no, a uno lo persigue, quién sabe por ahí qué pase, uno en otro país, uno no sabe qué pueda suceder. Sin embargo, nos fuimos allá
a la casa la encontramos cuando al momentico ya fue que él llegó y nos abrió. Pues claro. O sea, nos quedamos ahí, vimos como que no salimos, dimos otra vuelta y en esa como que él entró. Y ya ratico como que ya vimos el sticker y yo no, además que no está, pues ya como que se perdió la esperanza porque después de ese viaje, cuando al momentico, pum, abrió la puerta y era que estaba tatuando. Sí, claro. Se tomó el tiempo. O sea, estaba tatuando y mientras yo estuve allá, duré por ahí unas 3 horas allá. Y fueron las 3 horas dedicado ahí conmigo a pesar de que él estaba tatuando. Y me pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Estoy tatuando, o espéreme, o venga a tal hora, o algo así. Pero llegó, paró, dejó de tatuar al parcero, y ya ahí se quedó conmigo conversando un rato acerca pues, de tatuaje, aconsejándome también de algunas cosas en cuanto al estilo, y preguntándome un montón que me había llevado allá, que por qué me había interesado venir, que por qué quería conocerlo, y ya, y después ya le compré un libro, también me hizo un dibujito ahí, lo firmó y me dice que no, pero venga, tomémonos una foto, eso es para la historia, y bueno, la foto es la que he montado por ahí con él, y yo, no, eso es un ser diferente, y es un ejemplo a seguir, no solo por lo eso que es, por su tatuaje, por cómo cicatrizan, por lo que él hace, sino como persona, es alguien único, pues es muy, muy bacano, muy bacano. Sí, sí he tenido la oportunidad de estar alrededor de él cuando está tatuando o está con su familia y en realidad sí se siente esa buena energía, o sea, pareciera que no porque no lo alcanzamos a ver, pero se siente una paz alrededor de ellos que en realidad sí, emanan, sí. ¿No? Emanan buena onda esos camaradas, esa familia como en tal. A veces me pregunto si eso tiene algo que ver como que él es una persona orientada a la familia, ¿no? Sí. Porque toda la familia está en lo mismo, son una familia de hippies toda su vida y lo proyectaron sí. En el tatuaje de una forma bien excepcional, ¿no? A tal sí. Grado de que yo creo que es la persona más famosa del mundo y más respetada a nivel mundial en lo que respeta, se trata. Sí. Que bueno, fíjese que también. Ajá, dígame. No, que eso se me, perdón la interrupción, que eso también se me hace importante, como más que ser admirado, es como tener un respeto, ¿cierto? Y cuando se tiene el respeto, ya ahí va la admiración y va el montón de sentimientos que se puedan tener hacia alguna persona, idolatrar o lo que sea. Pero si hay respeto, esa es la clave. Eso es lo que yo he visto. Y sí, es muy respetado por muchas personas a nivel mundial y obviamente admirado porque es que el trabajo también es auténtico. Claro, fíjate que ahora que fui a Bolivia, está ahí un camarada, el Marcelo, él trae un montón de tatuajes de Philip. La misma historia, ¿no? Una persona súper buena onda, te cuenta cosas así exactamente como las tuyas, extraordinarias. De hecho, por cierto, un saludo a todos mis camaradas de allá de Bolivia. Hace poco fui, parcero, tenemos que ir para allá. Gente excepcional también allá en Bolivia. Sí. Un abrazo y un saludo el para país todos. Es bonito. Pues un país único, carnal, es algo hermoso en realidad. Bueno, es que la gente, todo es como Colombia, carnal. En Colombia yo estoy enamoradísimo de Colombia por su gente, por su calidez, por su todo lo que conlleva Colombia a mí me enamoró también. Igualmente con Bolivia, ¿no? Entonces, este compa, este camarada, no me quiero desviar mucho del tema porque aquí se trata de usted, pero me platicó cosas también muy extraordinarias de Philip y todos los tatuajes que él ha tenido, las experiencias que ha tenido con él, ¿no? Sí. A lo que voy también con esto... parcero, es de que, por ejemplo, fíjese, una persona le está usted preguntando que por qué está viajando, cuál es su interés de viajar, cómo es que llegó hasta allá. Yo lo que siempre he platicado con usted también muchas veces es que, en realidad, si quieres algo, carnal, si algo te mueve, si es tu pasión, si en realidad lo estás sintiendo, lo estás viviendo, tu sueño, tienes que estar presente en el momento, carnal. No puedes fantasear y decir, ay, yo quisiera ir aquí. Y pasan años y tienes 45, 50 años y yo quisiera ir ahí, nunca fuiste. Sí, tienes que estar presente. Que no se queden palabras, que sea decir, quiero ir allá y cuando menos pensé, voy allá. Cuando menos pensó, ya está uno y como que, ay, hace cuánto yo soñaba y decía, quiero ir a tal lugar y ya estoy allá. Y ya volví, yo soñaba yendo a México, fui la primera vez y desde ahí ya fui otro montón. No veo la hora de volver, desde que pase todo este show para poder regresar. Entonces yo digo, bueno, es como algo que uno se proyecta y si lo busca, lo encuentra. Eso también. Oiga, parcero, a ver, una pregunta aquí que personal, porque tengo muy buenas comentarios de los tatuadores que en algún momento han querido ir a México. Yo trabajo con un compa, Pablo,
Guatemala también hay para Guatemala. Que lo chequen. Sí, sí, sí. Pues ese compa también me decía, yo quiero ir a México, yo quiero ir a México, quiero ir a México. Entonces, hace poco un compa me dice, carnal, entrevista también a gente de México, lógicamente, ¿no? Pero aquí, Claro. por ejemplo, les puedo dar una perspectiva de alguien que vivió México y que, como usted dice, para usted fue como un parteaguas de muchas cosas. ¿Qué es lo que ustedes ven de México, parcero? Porque yo, como mexicano, llego allá y no lo alcanzo a ver desde la perspectiva que ustedes la ven, porque yo ya conozco un poco allá, ¿no? ¿Qué es lo que a usted Pues, le movió ahí? padrino, pues primero que todo, lo que a mí más me ha movido de México es la gente. La gente, el trato de las personas, como esa camaradería con nosotros, como no sé si es de pronto por lo que somos latinos o qué llevará ahí, pero es como algo como muy familiar. O sea, yo aquí tengo mi familia, mis amigos y todo, pero la gente que he conocido allá, desde el primer momento en el que los conocí, siempre me abrieron las puertas de su casa, siempre fueron súper atentos conmigo, siempre tuve, o sea, siempre tuve muy buenas experiencias. Y en México siempre quise, yo quería ir a conocer como mucho la parte cultural, ¿cierto? Lo que son sus pirámides, lo que son como sus raíces, ¿cierto? Eso para mí es algo esencial. Y tú le preguntas a cualquier mexicano si sabe de cualquier cosa y te va a responder siempre de sus raíces, de sus principios, de dónde vienen, de las tribus indígenas, de lo que se puede hacer allá también, como lo que son las, lo de ir a comer peyote, las tomas de yaque, pues varias cosas. Entonces como que son como muy aferrados a sus raíces y eso me gusta mucho. Eso es de admirar y lo respeto un montón porque es algo como que no pierden su esencia, no la quieren perder a pesar de que llegan los gringos, de que llegan otros estilos como a querer, como cambiarle a uno el chip, ¿cierto? Entonces, digamos, uno llega allá a México y todavía hay cosas muy clásicas de allá, ¿cierto? Aquí en Colombia, no, hay una escultura que encontraron de los indígenas, lo que hicieron es tumbarle, montar un edificio comercial o lo que sea, y ya en México, se encontraron tales estructuras de nuestros antepasados, se mantienen, las conservan, las protegen, y eso me gusta mucho también. Y el resto, no, lo que he aprendido, porque ha sido un montón. Yo creo que el tatuaje he aprendido demasiado gracias a México, gracias a ese contacto que fue cuando me dijiste, carnal, pues cáele aquí, vamos a México y vamos a tal parte, y fue cuando hablamos y que me pegué el primer viaje. Obviamente, maluca la experiencia del aeropuerto, que eso fue lo peor. Porque Siempre, 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 siempre. de ahí para allá, todo, yo no tengo ninguna queja de México. Y cada que voy, conozco un lugar diferente, gente diferente, y cada vez gente más buena onda, que siempre es bien con uno, es súper formal, se tatúan con uno, o a veces que van hasta el estudio y no se tatúan, pero conversan con uno, o uno sale por ahí, está en una convención, lo que sea, y el saludo, o sea, siempre es como que, ay, yo lo conozco, y boom, y se habla uno y la pasa bien, se toma una cerveza, sale uno a comer. O me han hecho las invitaciones a otros estudios, como lo hizo Javi Gaona. Ya después, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Aguascalientes, que caímos a conocer Wallside, y ahí fue cuando también me adoptaron así como súper bien. O sea, no sé, eso fue como algo que el mundo me dio como para que llegara en el momento preciso. Entonces, llegar a TF, llegar a Wallside, fue lo mismo, como llegar y de una vez sentirme como en familia, como que me acogieron así súper bien, como si fuera el hermano que se perdió. Entonces, y regresó. Recuerdo que se perdió y regresó. Entonces, ahí mismo como que, todo súper bien. Entonces, eso me, no sé, eso me, yo lo valoro un montón, ¿cierto? Porque, pues, es calidad de gente, es calidad de personas y no sé, eso yo creo que me llena un poco más como a la hora de decir, quiero regresar. Qué Yo me bueno. voy porque es que los edificios, las pirámides están lindas, sí, son muy bonitas, pero digamos, tengo amigos, tengo amistades, tengo gente que yo digo, no, yo quiero volver allá. Aquí tengo muchos amigos y muy buenos amigos, pero en México es algo impresionante, algo que como si nos conociéramos de toda una vida y es un trato y como una relación muy bacana y eso se siente uno como muy familiar y eso me Claro. parece bacano también. Qué bueno, fíjese que eso de las amistades es bien importante porque uno hace amistades, obviamente, pero lo difícil es cultivarlas, carnal. Irlas Exacto. cultivando, irlas cuidando, ir aportando y no olvidarse de las personas. Eso es contundente. Yo tengo amigos que tienen muchísimos amigos en la industria del tatuaje,
pero las han ido cuidando, las han ido cultivando, han estado presentes y todo eso. Lo que dice de que ustedes, los colombianos, en alguna forma conocen a México, y una de las experiencias más mejores que he tenido, tomé un taxi ahí en Medellín, y el taxista me dio una historia de México, carnal. O sea, me dijo todo de México, y hacerlo que como, él sabe más de mi historia que yo mismo, carnal. Me dijo de los aztecas, me dijo mucho eso que dices tú, de que en realidad no, nunca hemos perdido nuestra esencia, a pesar de que se nos han querido meter y meter y meter. Sí. Siempre hemos estado bien, bien firmes en ese aspecto. Y fíjate, uno a veces como mexicano no lo quiere ver, carnal, porque si ves así como que de repente ya estamos más americanizados o cosas así, pero la esencia ya está, ¿no? Y una cosa que sí te puedo decir orgullosamente de México es que la gente, cuando te conoce o le caes bien o cualquier cosa, te ofrece algo, aunque no tenga, carnal. Algo te puede ofrecer, algo lo que sea, pero ahí está como una ofrenda porque vengas por conocer nuestro país, ¿no? Entonces, qué bueno que haya una buena relación ahí. Yo veo que los colombianos y los mexicanos tenemos muchísimas cosas en común. Y también los mexicanos, cuando vamos a Colombia, nos quedamos enamoradísimos del país. Dime. No, dígame, diga. Ah, que digamos algo que me ha llenado también como, o sea, como de orgullo, es digamos porque justo las veces que he ido ha sido para Día de Muertos, he podido ver cómo hacen las ofrendas allá mismo en DF, luego en Aguascalientes, o sea, como hemos vivido eso, ya después cuando estuvimos en Guadalajara, que también, o sea, por las expos fue que también hemos ido conociendo otros lugares y otras personas. Pero igual mira que nos hemos encontrado con unos que conocimos en el DF, nos encontramos en Guadalajara y como si estuviéramos en el DF. Ay, ay, perdón. ¡Qué bola, qué bola! Como si estuviéramos en el DF todavía. Entonces es como eso, como esa hermandad que hay, me parece muy bacana. Y conocer también de la cultura, eso es algo de admirar con ustedes, que es muy, muy bonito. Qué bueno que le guste, parcero, pero... Y fíjese que ahí... fíjese cómo usted está platicando de muchos lugares, ¿no? Entonces lo que tenemos que nosotros también agradecernos ahora sí a nosotros mismos como personas por tener esa tenacidad de no parar es que en realidad estamos en la jugada. O sea, por ejemplo, usted ya mencionó ahorita Wild Side, tatuajes de F, ¿no? Entonces son lugares esenciales, carnal, que hay que llegar porque Wild Side es como una institución del tatuaje, carnal. Si te das cuenta, ahí lo que se dedican es a ofrecerle a los tatuadores algo, ¿no? Vengan para acá, vengan, aquí esténse con nosotros. Es como que te acurrucaran y te apapacharan y te dijeran, mira, aquí tú eres de aquí, carnal, aquí estás con nosotros, aquí estás bien y aquí hay todo esto para que tú aprendas, carnal. Entonces, ay, mira el cholo, mira el cholo, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudo? ¿Qué ocupas? Dice, ¿qué ocupas? No, esto, lo otro, bueno, voy a la tienda, ¿quieren algo? ¿Qué necesitan? Y uno es como que, no, yo estoy bien, ya tengo mi agüita o lo que sea, y son como quererlo atender a uno así súper bien, y uno es como, uff, pues, o sea, todo eso es un gesto muy, muy bacano que lo hace uno enamorar más del país, ¿cierto? O sea, a mí como tal, México me encanta, yo esto es mi segunda casa. Son ¡qué bueno! Claro, ¿no? Sí, igual para esta forma, igual de este lado también, carnal, me encanta Colombia y estoy súper agradecido con todos. Podría contar la misma historia, hasta mejores, pero me voy a tardar mucho, pero lo que sí puedo estar seguro es de que la misma experiencia yo la he tenido en Colombia y hasta mejor, ¿no? Entonces, aquí para mencionar a personas que en realidad son importantes y que están haciendo una gran labor, es como el Japo y toda su pandilla, ahí en WhatsApp, que la neta han hecho muchísimo por el tatuaje en sí, y Tatuajes de F, que es una institución del tatuaje, por así decirlo, es una institución donde toda la gente tiene que llegar y tiene que ver esos lugares porque son icónicos, carnal. Entonces, qué bueno que usted haya tenido la oportunidad de ir y qué bueno que ha compartido con todos nosotros. Yo he ido a México y me ha preguntado, todavía me siguen preguntando por usted que cuándo va a ir y todo eso, porque ya ve que un tiempo que estuvimos en las convenciones... Tajando mucho. Hasta el dúo insaciable nos pusieron por ahí de que no parábamos. Hasta Paul nos hemos ganado, pero es que sí. Mira, lo bueno es que hemos podido compartir. Y la verdad es que yo creo que no vamos a parar, no tenemos que parar. Lo más importante aquí es seguirle dando para adelante, ver qué es lo que sigue, seguir viajando. ¿Usted tiene algunos planes para viajar próximamente cuando termine todo esto? Pues sí, yo estaba pensando precisamente estar allá para octubre, ¿cierto? Pero por ahora aquí están como con ese tema
Inmencionable, ya están como saturándolo mucho y exagerando mucho las cosas. Falta es ver en qué momento como que toman todo y abren los aeropuertos. Si los llegaran a abrir antes de octubre, quisiera estar allá de nuevo para Día de Muertos y para esa época que es muy esencial. Igual creo que también se va a realizar unos bodysuits. Que dijo el Patito, entonces yo tengo por ahí unas pinturas ya listas para esa exposición. Entonces sería bueno como poder estar allá, obviamente, si van a estar expuestas también junto a demás obras, pues sería bueno poder estar allá. Pero si no, yo creo que el próximo año, o sea, que pronto no se llegará a la posibilidad de este año, más fácil el siguiente, ya miramos a ver cómo en qué época sería como bueno, porque casi siempre he ido en octubre, noviembre, como para Día de Muertos. Entonces puedo ver si de pronto para abril o mayo, no sé qué tal sea, como esa temporada, y conocer México en otro clima, en otro ambiente. Entonces, si no se da, todo eso depende de qué tanto nos faciliten la situación aquí en Colombia para viajar. Si la facilitan, yo creo que viajaría este mismo año, porque tenía el pensado este año, era ir a Dinamarca en agosto a una expo y ya en octubre a México. Entonces de allá ya bajarme ya para México. Pero con este show ya se fue todo como ahí como a la basura, digámoslo así. Entonces estoy como más a la espera de eso, de que nos solucionen y ya con eso tomar la decisión. Pero lo primero que quiero hacer es regresar a México. Más que nosotros, bueno. Regresar a México y ya después de eso, ya ver como a qué otro destino nos va deparando como el camino, ¿cierto? Claro que sí. Fíjese, parcero, que una de las historias que yo también quería contar era que, por ejemplo, usted que está ahorita hablando de Dinamarca, para mí conocer a Ish, una de las personas con las que usted trabajó mucho tiempo, fue como que no me lo podía explicar, es mi idolazo, siempre va a ser mi ídolo, es un artistazo. Entonces una forma bien chistosa de que yo lo conocí, porque yo estaba en Dinamarca trabajando ahí con Soren, y yo ya conocía a Ish por las fotos y todo, y era mi ídolo sin conocerlo. Un día va pasando enfrente del estudio y me dice, Soren, mira, te voy a presentar a Ish. Ay, cabrón, dije, es Ish, cabrón, lo conocí. El famoso Ish. Sí, casi me pinche desmayo ahí. Es un ídolo, es que es un artistazazo, una persona. Y una persona. Sí, una persona excelente, o sea, eso no hay duda, no hay queja alguna. Claro, me quedé impresionado de la persona que llegué a conocer más adelante, ¿no? Él ha venido aquí al estudio, sí. he tenido la fortuna de compartir con él. Y te das cuenta de que es una persona legítima, carnal. Es una persona súper real y una persona excelente que cualquier cosa que tú le preguntes te la va a decir sin ningún problema. Él sabe mucho conocimiento. Ajá, dígame. No, que tiene mucho conocimiento también. Y él te lo va a brindar sin problema. Él no te va a decir, no, eso no te lo explico. Él sabe mucha cosa y tienes la duda, se la preguntas y él te la va a responder ahí mismo. Sí, claro. Es lo que muy abierta, muy tranquila y eso me parece muy bacano también. Es de admirar. Es un muy buen amigo también mío. Sí, es lo que noté, que en realidad era una persona súper abierta, súper humilde. Y ya, bueno, lo conocí allá, fue de pasadita. Y de repente Soren me invita a ir a Colombia, a Medellín, sí. Al Real Deal, donde trabajaba usted. Y ahí sí. Lo conozco a usted. Entonces, esa plática va también a otra onda también, que estoy pensando que tal vez muchos de nosotros estamos muy orientados a la familia, porque Ish, a pesar de que está bien loquito y es una persona efusiva y es un loco en realidad, es lo que lo define como una persona de familia. Es una persona muy, muy para adelante, cuida sus cosas, cuida su familia, cuida. Y ya me quedé como, a pesar de todo, es una persona real como nosotros. Cuando lo conocí a usted, yo también me di cuenta que usted era muy, muy devoto a su familia, a su mamá, a su hermana, a su familia en realidad. Entonces yo me quedé como, ah, cabrón, pues yo también. Creo que es una de las cosas que yo tuve muy en común con usted, que empezamos a hablar de nuestras mamás, cabrón, imagínate. Sí. Un saludo a mi mamá, por cierto, que ahí está, que dije que desde el principio le iba a mandar un saludo. Para mí, mi familia, mi mamá, mi papá siempre han sido todo, ¿no? Y claro. Creo que esa es una de las cosas que me unió a usted y a muchas personas. Mucha gente no habla de sus mamás, carnal, como si fuera algo que no se tiene que mencionar. O orgullo. O un orgullo de no mencionar a las mamás. O por ejemplo a las tatuadoras que están representándonos a nivel mundial. Hay unas tatuadoras súper tesas que en realidad están poniendo el nombre del tatuaje y con un orgullo y de una forma, mira, así calladitas y van para adelante y con una fuerza
Entonces, un saludo a todas esas mujeres que nos están representando de una forma súper, súper tesa. Sí, podría mencionar a varias, pero se me van a quedar afuera unas y no quiero que... Y van a pensar que, ay, que a mí no me mencionan. Porque a mí no, sí, sí, exactamente, exactamente. Pero en general, allá, sí. Sí, allá, en, de las que sí les puedo recomendar porque es neutral, que mucha gente no la conoce por dónde está. Conocí ahí en Dinamarca, en el estudio de Soren, una muchacha que está como Bárbara Monster. Es sí. La que les puedo decir que, ay, Diosito, parece que está tatuando a un hombre. ¿A qué me refiero con eso? De que nosotros también, como hombres, tenemos nuestra parte femenina de tatuar, ¿no? Hacemos cosas bien bonitas sí. Y bien delicaditas, porque es lo que nos toca. Y tenemos esa capacidad. Ella tatúa como hombre y se ve la fuerza y se ve la... Y te da, es una cosa extraordinaria. Entonces, un saludo a todas las mujercitas que andan representándonos por allá, por todo el mundo y de una forma bien, bien fuerte, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy con esto es que yo me he dado cuenta de muchos tatuadores que estamos muy enfocados en la familia, en las amistades. No sé si eso tenga algo que ver con que nosotros, que por eso mismo abracemos el tatuaje y no lo dejemos ir fácilmente porque sabemos que es algo sagrado, ¿eh? Entonces, yo creo que algo hay ahí, tiene que ver o tiene en común el que nosotros estemos ahí tan apegados al tatuaje, y lo he visto en todos los tatuadores. Entonces, creo que eso es lo que nos mantiene fuertes todavía hasta la fecha, tener esos valores, exacto, esa consistencia, ¿no? Sí, sí, el poder estar ahí como unidos siempre para buenos proyectos y para salir siempre adelante y como ver como la manera de realizar nuevas propuestas y todo eso también es porque, no sé, o sea, uno está como tranquilo y seguro con sus familias y eso es esencial. O sea, uno tiene eso que es el motor precisamente de uno. Entonces, lo que lo motiva a uno a hacer todo eso y ya después es cuando va encontrando uno como esas personas así que van llegando y se van como aliando y eso es como la bolita de nieve y empieza a crecer, crecer, crecer. Cuando menos piensa, resulta uno con un montón así de gente conocida, súper tesa y todo eso viene también añadido a la familia, ¿no? Claro. Creo que ahorita, por ejemplo, es muy común que las mamás sigan a los hijos en el Instagram, ¿no? Y ahí te escriben, ¡ay, qué bonito, mijo! Y dices, ya me tengo que poner las pilas porque mi mamá me está viendo, ¿eh? O sea, no puedo hacer burradas aquí. O no me puedo ver como un verdadero imbécil porque mi mamá me está viendo, carnal. Sí. No, y saber que, digamos, también uno recibe mucho el apoyo de parte de ellas. Antes claro. Era como, ay, no, es que tatúa, no, cuentes y esto y lo otro. En cambio, ahora son como que, no, mi hijo es tatuador, mi hijo tal cosa. Mi abuela es súper orgullosa, ella dice, no, es que mi hijo es el mejor tatuador, es que lo... Ella me dice, a mí no me gustan esos tatuajes, no me gusta que se los haga, pero yo no niego que lo que hace es muy bueno y lo que sea, y es así súper orgullosa y le dice a todo mundo, un nieto tatuador. Y pues bueno, es bonito ver como eso también, como el apoyo de parte de ellas, a pesar de que no les gusta. Sí, claro. Y lo comparten también, entonces también me parece bueno. Pues eso ahí va para todos los que les da penita hablar de sus jefas y así. Es una cosa que también, por muy hombresotes que nos vean, tenemos también un pinche cariño muy, muy chido. Chis vikingazos, ve nomás. También queremos a las jefitas y apreciamos a la mujer, ¿no? En sí, porque están haciendo un papel bien chido. Parcero, nos quedan un minuto con 32. ¿Le damos otra o ya se quiere ir a descansar? No, como quieras, padrino, yo estoy... Más bueno, esto que se termine este, que queda 1:23, le seguimos sí. Un ratito y ya cuando veamos que nos apendejamos en la conversación, le paramos. Entonces, sí, parcero, yo creo que muy poco crédito se le ha dado a las mujeres últimamente. Una industria de hombres, más que nada. Pero, sí. Sin embargo, se le ha dado muy poco crédito a las mujeres sin saber lo que están haciendo. O sea, mucha gente ni siquiera revisa sus Instagrams de ellas. Obviamente porque de repente también deforman un poco las cosas, que empiezan a subir fotos de acá enseñando chichi, nalga y todo eso, y se deforma, ¿no? Pero los lujos, los carros, los relojes, los blin blin y todo, ¿no? Es como... Sí, bacano, pero esa es la esencia. Sí, está chido, o sea, pues, ¿a quién no le va a gustar ver eso? Obviamente, ¿no? Claro, sí. Pero las que están así metidísimas en eso, muy muy rara vez suben una foto de ellas. Y son gente, están muy guapas, ¿no? Pero simplemente tienen un objetivo y es el tatuaje. Entonces, a esas son a las que me refiero. A todas en realidad, ¿no? En general, pero a esas son las que yo me quedo súper admirado porque
Sí, yo sé lo que conlleva, carnal. Yo sé lo que conlleva lo que están haciendo. Y muchas veces, al tú entender y comprender lo que...